¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en su programa radial México y el Mundo. Y como lo habíamos prometido, estamos ya nuevamente con Lorenzo da Firenze, Lorena Tassinari y Rosy Ceballos, nuestra voz de Los Ángeles. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante sobre precisamente Los Ángeles. Y en esta ocasión nos referimos a los tres primerísimos, que son San Miguel Arcángel, San Gabriel y San Rafael. ¿Qué tal, Rosy? Hola, Gaby, ¿cómo estás? Pues bueno, así como tú comentas, hoy vamos a hablar de Miguel Arcángel, de Rafael Arcángel y de Gabriel Arcángel. Y también nos engalanamos con la presencia de nuestra amiga Lorena Tassinari, que recibió precisamente el toque de ellos para hacer una música maravillosa. Ay, gracias, Rosy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Muy, muy buenas tardes, noches, buenos días. Estamos muy contentos en esta emisión. Y sí, precisamente esta energía de la música, de la energía de Los Ángeles, de los arcángeles, que se proyecta a través de esta música que yo le digo que viaja del cielo a la tierra, pues vamos a platicar. Así es que no se vayan, porque tenemos muchas sorpresas acerca de todo lo que significa, lo que representan los mensajeros de Dios, los ángeles y los arcángeles. Lorena nos tocó hace rato una de sus preciosas composiciones, sí, en la cual nos tuvo en suspenso, viendo las estrellas, viendo el cielo, cómo con sus notas, con su teclado, cómo iba ella pintando ese cielo, esas estrellas a través de la noche, el firmamento, a través de sus manos. Era una manera de ir pintando las estrellas, esas estrellas que además están visitadas por los ángeles, por esos seres espirituales que tienen mayor libertad de movimiento, mayor libertad de expresión que nosotros, y mejores formas todavía de ver la divinidad de ese gran ser que nos ha creado y que nos mantiene, y que ahora vamos a precisamente hablar de ello en esta sesión hermosa. Que además es muy importante, Lorenzo, anotar que ella fue inspirada por el Arcángel Miguel, el Arcángel Gabriel y el Arcángel San Rafael. Y es muy importante para nosotros que tú nos comentes, Lorena, ¿cómo fue, cómo te llega esta inspiración, cómo te llega este toque angelical maravilloso? Bueno, la verdad es que es a través de los sueños. La primera vez que contacté con el tema de los ángeles, que yo le llamo así, la apertura angélica en mi vida, que fue el 3 de mayo del 2003, yo soñaba que un ángel chiquito tocaba un arpa, que al ratito se las voy a enseñar, porque yo tengo una réplica más o menos de esa arpa. Al ratito se las voy a enseñar. Esta es una lira de oro, y entonces en esta lira, nada más que esta era como diferente, y haz de cuenta que estaba tocando esa arpa este angelito, y era ese tema. Entonces cuando yo me despierto, me quedé impactada, porque yo seguía, ya despierta en vida real, yo estaba oyendo la canción, hasta el tema, y decía... Y en eso volteo del lado izquierdo y veo así como un ángel con unas hermosas alas doradas enorme del piso al techo, y me decía: levántate y graba la canción de Los Ángeles. Y esa es la primera, el primer toque de inspiración que yo tuve, que me tocó mi ángel de la guarda, mi ángel guardián maravilloso. Y realmente ese día yo me sané. Ese día yo había sufrido mucho esto del accidente que tuve, no sé, la gente que no lo sabe, bueno, fui balaceada en la Ciudad de México, etcétera. En el año 2001. Y entonces, tenía un año que no podía respirar bien, que no dormía bien, que me sentía mal. Y tenían miedo el doctor que el mercurio que estaba en mis venas pudiera envenenar la sangre. Entonces estaba en observación. Pues me sané de la noche a la mañana con este tema de Siruá, y que además te los toqué. ¿Quieres escucharlo? Claro que sí. Bueno, pues sí. Vamos al piano y se los voy a tocar. Siruá, la canción de Los Ángeles. You see me, he saw me.
Y sin duda alguna, uno de mis preferidos que tenemos por parte de toda la música, de toda la enciclopedia musical de Lorena Tassinari. Y bueno, ¿qué les parece si nos enfocamos a uno de nuestros ángeles? Rafael Arcángel. Bueno, Gaby, Rafael Arcángel es el rayo verde y es el rayo de sanación y también abre los caminos. Él es un... abridor de caminos, hace la salud en las personas, abre la salud en las personas y además es maravilloso porque es un gran maestro. ¿Tú qué nos dices, Lorenzo? En ese aspecto tenemos algunos pasajes, Rafael está tratado en la Biblia y él se encuentra con Tobías y empieza a ver una especie de lucha en la cual el ángel le permite al humano batallar con el mismo ángel, que es algo que Dios de repente permite, ya que no hay comparación entre la fuerza, la superioridad de un ángel y sobre todo un arcángel con la fuerza del ser humano. Sin embargo, en esta enseñanza bíblica, Tobías lucha con él aparentemente en términos de igualdad, aparentemente lo vence y Rafael lo premia diciéndole que le va a dar la vista y lo sana. No solo eso, sino que también acompaña a su hijo en un viaje largo y peligroso, por lo cual Rafael simboliza el médico, el sanador y también al acompañante en la vida, en nuestra vida, el que nos va acompañando y nos protege. Y bueno, pues el arcángel Rafael, San Rafael, en este pasaje tan bello de Tobías, esta historia que en alguna ocasión la leí, porque viene incluso en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Viene en el libro de Tobías. Y bueno, pues precisamente esta inspiración, yo como veo a los ángeles y como los escucho, los veo en colores. Entonces, precisamente Rafael es una iluminación en color verdes. El primer contacto que yo tengo fuerte con él es cuando estaba recién balaceada, me meten en la ambulancia, me acuerdo que mi hermana sube, se les escapó a los paramédicos, se les metió ahí adentro, y entonces yo sentía que ya me iba, entonces yo le dije, es que ya me voy,
Y entonces ella decía, no, espérate, rézale a Dios y rézale al arcángel Rafael y que te ayude. Y entonces yo empiezo a invocar su presencia, porque ellos nos respetan, el libre albedrío es muy importante, están en una dimensión que es más elevada que la nuestra, una frecuencia más elevada, la cuarta y la quinta dimensión. Entonces nosotros necesitamos pedirle su ayuda. Yo empecé a rezar con mi hermana, me tomaba de las manos, y entonces empecé a invocar su nombre, y yo vi literal como de mis dedos del pie había unas esferas color verdes y me iban sanando en círculos y me iban sanando, o sea, me iban sanando espiral. Como impresionante. Entonces nunca se me olvida ese primer contacto que yo tengo en colores, así lo veo. Y después, digo, ya pasa el tiempo, estoy ya en urgencias, y yo literal así, estaba de mi lado izquierdo un doctor vestido de verde. Yo lo vi como ser humano, lo vi como persona. Y entonces le dije, por favor, sáneme mi pierna, yo quiero volver a bailar, quiero volver a caminar, quiero estar bien. Y me dijo, me tocó la pierna, literal, me puso su mano y me dijo, tú vas a estar bien, estás bien, tu pierna está sana y vas a volver a caminar y vas a volver a bailar. Y yo, por favor, que no tenga ni un hueso roto. Y me decía, ahorita va a llegar el paramédico, el enfermero, me dijo, enfermero, te va a llevar en una camilla a los rayos X y no vas a tener ni un hueso roto. Y en menos de un minuto llegó el enfermero, entró, me dijo, vengo por usted. Le digo, sí, me va a llevar a los rayos X. Me dijo, sí. Me dice, ¿y usted cómo lo sabe? Le digo, pues porque el doctor me lo acaba de decir. Me dice, ¿qué doctor? Le digo, pues el que está aquí conmigo, pero que venga con nosotros porque yo no quiero ir sola. Y me dijo, es que aquí usted no ha estado en ningún doctor, es domingo, está en urgencias y no hay doctores. Y yo así me quedé, pues yo estaba segura que ahí estaba y que entonces el enfermero me estaba mintiendo. Y entonces nada más oí que él dijo, ahí está, sí, ya está delirando. Nunca se me olvida su palabrita. Y yo jamás perdí la fe, jamás perdí la esperanza, que por cierto la esperanza es color verde, así la veo. Y de verdad me sané. O sea, no tuve ni un hueso roto. Digo, sí tuve muchos problemas después, ya después me cambiaron de hospital, me hicieron cirugías, bueno, toda la pierna, toda una historia muy larga que además viene en el libro de El secreto de los ángeles. Y de repente un día estoy en mi piano y él, enfrente de mí, color verde, o sea, porque yo veo como colores, como les decía, y me empieza a dictar este tema de San Rafael, ¿no? Y luego me dice, incluye el Salmo de David, que viene también en el Antiguo Testamento, en donde están los salmos, que es para sanar, para liberar también de adicciones a la gente. No hablo solamente de adicciones a las drogas, al alcohol, sino adicción a una pareja, a una relación dañina, porque nosotros nos hacemos daño, nosotros mismos nacimos sanos y nosotros mismos nuestros pensamientos nos van enfermando. Entonces, pues también los puedo escuchar, a que me acompañen a escuchar este tema de San Rafael, que su frecuencia vibratoria oscila en estos tonos verdes. Si ustedes pueden cerrar sus ojos y hay alguien que en estos momentos nos esté escuchando, nos esté viendo, pueden hacer en este momento el efecto de sanación inmediata para sus células. Concéntrense, respiren profundo y dejen deleitarse las frecuencias de la vibración de cada una de las notas y de los tonos en los que está compuesto este tema que me dicta San Rafael. Thank you.
un maravilloso tema inspirado por Los Ángeles a Lorena Tassinari. ¿Qué te parece si pasamos a nuestro siguiente tema, nuestro siguiente arcángel? Bueno, pues nuestro siguiente arcángel es uno de los arcángeles más significativos en la vida de nosotros, porque es el mensajero, es quien le trae la noticia a María de que está embarazada. Es el mensajero de la buena palabra, de la venida del Maestro Jesús. Entonces, él trae la noticia del, independientemente del nacimiento del Maestro Jesús, del cambio que va a experimentar el ser humano, de este avance que va a hacer en su vida, de este cambio que lo va a hacer evolucionar. Podríamos decir, Lorenzo, que sería la primera parte de la evolución del hombre. Así es, efectivamente, es la primera parte de la evolución del hombre. Además, hay que tener en cuenta algo muy importante. Gabriel Arcángel tiene una devoción muy importante en la iglesia. A partir de él entra por primera vez en las escrituras bíblicas con el profeta Daniel. Si ustedes se acuerdan, él se aparece a Daniel y le dice, al profeta le dice que el Hijo del Hombre va a entrar finalmente a su majestad dentro de 490 años, que son tantas semanas en la Biblia, y entonces de esta manera en la escritura de Daniel, Gabriel aparece primeramente como el ángel que da el mensaje, da el anuncio de la llegada de Jesucristo, del Salvador, del Hijo de Dios. 500 años después entra en escena con Zacarías y le vaticina que va a nacer San Juan Bautista, es decir, el precursor, va a nacer aquel que va a anunciar, anuncia al anunciador, ¿sí? Anuncia al comunicador, aquel más grande que lo cual no existe, sino el Hijo del Hombre, al cual él no es capaz de desatarle la cuerda de sus sandalias. Y poco tiempo después, muy poco tiempo después, se aparece a María, que ella en su humildad al principio no entiende, a San José se le aparece en sueños, y finalmente le explica a María, gracias a San Gabriel, nosotros rezamos el Ave María, Ave María plena gracia. Dominus tecum, y bendita eres entre todas las mujeres. Esta oración, como ustedes se acuerdan, nos la enseña San Gabriel. Él es el que nos da el Ave María. Y lo tenemos aquí en esta efigie, en esta imagen de San Gabriel, que es el lirio. ¿Quién no se acuerda de aquella pintura preciosa de Leonardo da Vinci, donde está Gabriel ante la mesa de María y tiene un lirio con unos cipreses preciosos allá en el fondo? Finalmente, de lo que estamos hablando es que Gabriel es el mensajero, es el comunicador. Y también por ser el mensajero y el comunicador y quien da inicio a la anunciación del cambio, de la evolución que va a experimentar el hombre en su pensamiento, en su idea, en su conciencia, también es quien le da la claridad a la mente. También es quien abre la mente, hace una amplitud en nosotros para tener una visión diferente de lo que es el universo, de lo que es Dios, de lo que son ellos, los ángeles, los arcángeles, los seres celestiales, y de cómo insiste él en la comunicación con el ser humano para poder advertirle o avisarle de los cambios importantes que tiene que ejercer. Así es, para mí también el arcángel Gabriel es uno de los arcángeles, como dices, que te trae estos mensajes, que te trae la anunciación. Y yo lo veo en colores blancos, sus frecuencias y sus tonalidades para la música oscilan en estas tonalidades color con mucha luminosidad, en unos blancos aperlados llenos de luminosidad. Y él me ha dictado muchos temas, entre ellos Sharatán,
que es un tema bellísimo, que me dijo, con este tema vas a ayudar a las mujeres que se quieran embarazar. Y su esposo, su pareja, bueno, eso no viene en el libro, ¿verdad? Pero yo ahorita lo voy a compartir. Me decía, su esposo debe frotarle su vientre con aceite de olivo y escuchar esta melodía que te estoy dictando. El tema va un poquito así, dice... Sharatan, Sharatan, you are here, I am there. You are the day and the night. You are my soul and my shine. Sharatan, Sharatan, I remember when I was in your shine, in your arms, and now you light all my life. Y luego viene así como el piano, y luego viene el Salmo de David, donde habla de este salmo para ayudar a las mujeres a embarazarse y a que los bebés lleguen con bien a la tierra, a que lleguen con esta estrella que nos está guiando y nos está iluminando, y lleguen aquí y se formen en la tierra ligadas a estas estrellas. Yo, Sharatán, de hecho existe, es una estrella que estaba en la constelación de Aries cuando yo nací. Y de repente me conecté y me veía antes de nacer en una estrella. Y de repente, no sé, son sueños que me permite Dios ver a través de sus ángeles, de la energía del arcángel Gabriel, y nos ayuda para embarazarnos. Aparte también, como dices tú, el Ave María. Hay varias Aves Marías que yo he compuesto, como Santa María, Reina de los Ángeles, que también oscila en estas tonalidades. Tengo el Ave María del Tepeyac. Tengo más de 10 o 11 Aves Marías que tengo en un acoplado de, se llama Mater María. Y de veras, los matrimonios, cuando a veces no les está yendo bien, yo también los invito a que invoquen a Arcángel Gabriel. Muchas veces nos ponemos un poquito egoístas y no sabemos ceder en un matrimonio. Hay una palabra que se llama compersión. Compersión es disfrutar la alegría de tu pareja, de tu amigo, cuando tú ves que él es feliz, y esto es lo opuesto a los celos. Entonces, cuando tú realmente amas a alguien, quieres que él esté feliz. Si a Rosy le da felicidad ir hoy a este lugar, ir con estas amigas a comer, porque lo va a disfrutar. ¿Por qué no, si yo soy tu pareja, tu esposo? ¿Por qué no? ¿Por qué no, si esto te hace feliz, lo podemos compartir? Claro, sí. ¿No? Qué hermoso. Además, el canto que nos diste hace rato es Sharatán. Hermosísimo. Bueno, vamos a escuchar a Lorena Tassinari con el tema dedicado a Gabriel Arcángel. Thank you.
vamos con un gran tema que es el del protector, San Miguel Arcángel. ¿Qué nos dices, Rosy? ¿Qué decir de Miguel Arcángel? Maravillas. Primero, el príncipe de las huestes celestiales, de los ejércitos de Dios. Sí, el rayo azul de protección, que además da, el rayo azul da paz, da tranquilidad, da seguridad. Todo eso es Miguel Arcángel. Y si observamos la función de Miguel Arcángel en el universo, es una realidad, es estar, es sentirse protegido, es estar seguro, es estar tranquilo. Y bueno, Miguel Arcángel, ¿qué hace? Bueno, tiene una misión muy fuerte. Cuando Dios nota que el universo está perdiendo el equilibrio, aunque hay que aclarar que el equilibrio del universo es precisamente el canto de los ángeles, la música que produce la voz de los ángeles, las armonías, y estas armonías dan el equilibrio al universo. Y entonces Dios nota que el equilibrio del universo, algo le está sucediendo, no está sonando igual. Algo está distrayendo a los productores de estas armonías maravillosas. Se da cuenta entonces que Luzbel, en un acto de soberbia, rompe con la armonía del universo, y entonces está invitando a otros seres angelicales nobles a ponerse de su lado, a romper la armonía del universo, porque él piensa que es igual a Dios y que tiene los mismos poderes de Dios, y que entonces Dios no tiene por qué ser el único. Dios se da cuenta de esto, manda a llamar a Miguel Arcángel y le dice que tiene que sacarlo del plan universal. Miguel Arcángel se abate con Luzbel en una lucha donde pareciera que Luzbel tiene esta lucha ganada, porque cuando Miguel Arcángel pone su pie sobre él y desenvaina la espada, hubiéramos perdido a Miguel Arcángel, o Miguel Arcángel se hubiera perdido en el universo si clava la espada. ¿Por qué? Porque hubiera tenido que sentir ira. Hubiera tenido que sentir una ira muy grande para poder clavar la espada, porque estaba abatiendo a su hermano. Recordemos que en el universo, todo, en el plano universal, todos somos hermanos. Entonces, eso lo hubiera limitado mucho a Miguel Arcángel. Cuando Miguel Arcángel reacciona, Luzbel está satisfecho de ese momento en el que él va a quebrantar a Miguel Arcángel con la ira, y llega Miguel Arcángel y lo que hace es reaccionar y levanta la espada, pero las palabras que sacan a Luzbel del plan universal es: ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Desde entonces ya repetimos ¿quién como Dios? 3 veces, porque siempre es en nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre de la esencia, que es el Espíritu Santo. ¿Tú qué nos dices, Lorenzo? Así es, efectivamente, claro. Las escrituras nos mencionan nuevamente 3 veces a San Miguel Arcángel, la primera en el libro del profeta Daniel, luego al final, casi al final del Nuevo Testamento, en la epístola de San Judas Tadeo, y al final en el Apocalipsis se abre San Juan el Evangelista, que además es el escritor de la isla de Patmos, el escritor apocalíptico, nos abre un panorama, el panorama que todos conocemos, de esa lucha, de esa guerra que hay entre Lucifer y las huestes del bien, que es San Miguel Arcángel. Yo prácticamente no me atrevería a decir que la guerra es entre Lucifer y Dios, porque a Dios, ¿qué guerra le puedes hacer? ¿Qué guerra le puedes hacer? En realidad lo que nos está enseñando aquí el Apocalipsis y Daniel y Judas, Tadeo, es la lucha que hay entre el bien y el mal. ¿Sí? Esa lucha que empieza precisamente con los ángeles, se sigue con esa escena que tenemos de Adán y Eva, la manzana, que la ofrece la serpiente, que nuevamente es una alegoría de Lucifer. Sí. La serpiente es esa alegoría de Lucifer que
nuevamente trata de embaucar al hombre en esa guerra que Lucifer le quiso hacer a Dios. Y si ustedes se dan cuenta, esta creencia, esta doctrina que nosotros seguimos, está en todas las mitologías. No vayamos tan lejos aquí en nuestro México. ¿Con qué empieza México? Con el águila devorando la serpiente. El águila no es más que San Miguel Arcángel y la M de Miguel. Así es. ¿Cuál M de Miguel? De México. Ah, de México. Exacto, exacto. Sí, México. Así es. Y la serpiente, nuevamente, ese simbolismo del águila y la serpiente es nuevamente la lucha entre el bien y el mal, en la cual el águila tiene que devorar a la serpiente. Como Dios expulsó a la serpiente y a Lucifer del plan universal, a través de Miguel. Y fíjate que precisamente, bueno, es un tema largo, pero la serpiente viene siendo como que vienen a hacer juicio. Uno cuando empieza con los juicios se separa. Entonces es cuando, si a ti nadie te hubiera dicho que esa manzana era mala, pero como ya mordiste la manzana del juicio, entonces empiezas a decir, es mala, te metes creencias erróneas, y bueno, pero es un tema largo. Sí. Es un tema importante, que a veces la gente no sabe por qué, pero si a mí nadie me habló mal de ti, yo te amo y creo en ti, uh-huh. Pero si llega aquí la serpiente, mira, es que eso es malo, él es malo, él es no sé qué, ¡ah, eres un tal por cual! Entonces, ¿cuál es la función de esa serpiente? El juicio. Embaucar. ¿No? Entonces ahí es cuando viene la separación, y si hay separación, pues entonces, ¿no? Y bueno, pues les canto un cachito antes de irnos a corta comercial de Michelangelo. Dice: Michelangelo, Michelangelo, stai qui, non te ne andare, Michelangelo. Mi ángel, mi San Miguel Arcángel. Hermoso. ¿Qué les parece si escuchamos el tema de San Miguel Arcángel? Interpreta Lorena Tassinari.
Temas de Lorena Tassinari tienen pues esa esencia angelical. Lorena, te queremos agradecer muchísimo que nos tengas halagados escuchándote con todas esas interpretaciones. Muchísimas gracias por la invitación al programa, de verdad con todo mi corazón, desde el fondo de mi alma, pues esta es mi aportación, mi misión es esta, la Enciclopedia Musical del Cielo a la Tierra. Ya está a la venta, la pueden encontrar en cualquiera de las tiendas que se dedican a los discos, a las librerías. Trae el libro, trae parte de la enciclopedia, ya tenemos 18 discos, pero aquí ahorita pues trae el libro y 7 discos. Y mi Facebook es Lorena Tassinari, mi página de internet es tassinari.net. Gracias Lorenzo, gracias, gracias mi Rosy, gracias Gaby. Al contrario, gracias a ti por, como ya lo dije, deleitarnos con tu música. Rosy, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias Lorenzo por toda tu sapiencia, todo lo que sabes, Lorena por tu música maravillosa, por engalanar este programa, por ser nuestra amiga, por regalarnos tus experiencias maravillosas y sobre todo porque son una guía de luz, porque siempre hay una esperanza en tono verde, una claridad en tono blanco y una protección maravillosa en tono azul. Gaby, muchísimas gracias por esta invitación. Al contrario, gracias a ustedes por toda su sabiduría dentro del tema angelical, por tu música, por tu sabiduría en todo lo que siempre nos enseñas con todo lo que sabes. Y Rosy, siempre nuestra conciencia. Muchísimas gracias. Y bueno, los esperamos en nuestra próxima emisión de Radial México y el Mundo, donde les tendremos muchísimas sorpresas como siempre. Y les deseamos a todos ustedes ¡Feliz Navidad! Aquí en Radial México y el Mundo.